el 15 de junio del 2012, agentes fiscales y un ejército de policías fueron hasta las tierras conocidas como Marinacué, en Curubatú. La incursión terminó con 11 ocupantes y 6 policías muertos, en uno de los sucesos más trágicos de nuestra historia reciente. Los que impulsaron el desalojo no tenían los títulos de propiedad del lugar. ¿Qué historia hay detrás? ¿Cómo pasó esto? ¿A quién pertenecen estas tierras? Todo empezó finalizada la Guerra Guazú, cuando por ley se remataron las tierras públicas. Emporios extranjeros conformaron los más grandes latifundios del mundo. La industrial paraguaya S.A., LIPSA, empresa de capital anglo-argentino, acumuló 2.600.000 hectáreas de tierra. Su mayor fracción, que fue la finca 30, la finca madre, llegaba a 5 departamentos. Cuando se agotaron los recursos naturales, empezó a desmembrarse. Uno de los últimos remanentes de la finca madre, que fuera donada al Estado en 1967, es la que hoy conocemos como Marinacué. LIPSA donó a la Armada Paraguaya unas 2.000 hectáreas a la colonia Ubuputá, en Curubatú, a cambio de exoneración de impuestos. Tras las mensuras correspondientes, un decreto de gobierno aceptó la donación. El Estado no llegó a titular el inmueble, pero existen documentaciones emitidas entre las partes sobre la cesión. El terreno estuvo ocupado ininterrumpidamente por un destacamento de la Marina desde 1967 hasta 1999. De ahí el nombre que le dieron los vecinos, Marinacué. Blas N. Riquelme, empresario y poderoso político, caracterizado por sus frases pintorescas, forjó un millonario grupo empresarial durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Fue uno de los beneficiarios ilegítimos de la reforma agraria stroessnerista. Su mayor empresa agropecuaria fue Campos Morumbí. La conformó adquiriendo 50.000 hectáreas de LIPSA. De manera fraudulenta, en 1975, se apropió de 2 fincas públicas destinadas a campesinos sin tierra. En 1983, le sumó 1.800 hectáreas de una propiedad lindante con la actual Marinacué. En 1985, indígenas que habitaban originariamente esas tierras denunciaron a los Riquelme por un desalojo violento y hechos de tortura. Campos Morumbí y otras haciendas fueron moviendo los mojones originales de Marinacué, invadiéndola progresivamente. 5 años después que la Armada abandonó Marinacué, Riquelme empezó a deforestar y alambrar la tierra según una comisión vecinal campesina. La misma exigió al Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra, INDERT, recuperar la propiedad para la reforma agraria. En el 2004 empiezan los trámites. En octubre, el gobierno las destina para la reforma agraria y transfiere al INDERT la donación. En el 2005, se gestionan mensuras para la titulación. En junio del 2005, Campos Morumbí inicia una demanda por usucapión para apoderarse de Marinacué. Esta es una figura jurídica que otorga derecho de propiedad a quien ocupa de manera prolongada un inmueble abandonado. Alegaron ocupar las tierras desde 1970 de manera ininterrumpida por 34 años. El juez penal Silvio Flores, de cuestionada reputación, dictó una medida impidiendo al Estado usufructuar sus tierras y brindó a Morumbí facultades para la explotación agropecuaria. LIPSA se negó a intervenir en el conflicto, pero reafirmó la donación al Estado. En diciembre, el juez Carlos Goiburú, otro cuestionado magistrado, excluye al Estado del juicio y favorece la usucapión. El grupo empresarial notó luego que demandaron por una finca equivocada. Esto requería un nuevo juicio, pero en el 2009 un juzgado les dio, mediante una figura ilegal, la rectificación de la sentencia. No pudieron inscribir la propiedad por la rectificación irregular. Del 2006 al 2012, el Estado inició 5 procesos solicitando mensuras y la anulación de las sentencias, alegando que no se le dio participación como parte afectada, que hubo violación del debido proceso y del Código Civil, que dice que los bienes públicos no pueden ser adquiridos por usucapión. Los pedidos fueron rechazados, sostenidos en la postura de los Riquelme, que niegan los derechos del Estado por la falta de títulos. Ningún tribunal tuvo en cuenta la ocupación de la Armada hasta 1999, lo cual desmiente el principal argumento de Campos Morumbí, su supuesta ocupación de 34 años. Expuesto esto en un juicio, destruiría la defensa del grupo. De febrero a octubre del 2012, el INDERT corre con un nuevo pedido para anular la usucapión. Los Riquelme piden al juzgado del caso rechazar el pedido con los mismos alegatos, pero esta vez no tienen suerte. Ante eso, Morumbí plantea una acción de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia, dilatando el proceso. Todas las instancias fueron promovidas mediante organizaciones campesinas que realizaron 7 ocupaciones pacíficas.
El 15 de junio del 2012, los Riquelme, sin contar con los títulos de la propiedad, lograron el trágico desalojo ilegal de los agricultores que ocupaban el inmueble pidiendo su recuperación. Los Riquelme nunca fueron investigados. En abril del 2014, la Corte Suprema de Justicia rechazó la acción de inconstitucionalidad de Campos Morumbí. También rechazó un recurso de nulidad. Ahora, un juzgado capitalino debe seguir con la demanda de nulidad planteada por el INDERT. Hoy, sectores de poder acaparan casi 8 millones de hectáreas de tierras mal habidas. Marina Cue resume esa historia de robo sistemático. A la luz de las pruebas, Marina Cue es del Estado. Pero mo pun anjeu kui la oreo gami ha ha supeo hija operi hoy que yo más y cuai ha orero di pa paro cañón baja no do ha puya e peo ore munda pa ore we hango molino y wasuna y poingo la we hanga la capital de mba que se me voy a botar si venden mba hola allá si la ore moria hongo pesante pero sufi toda la vida lo sufi la solución ahí me la vende dirigente. Anica, tú yo sé, Anica, la gobierno, vengo no yo voy a llorar la cosa. La oremba estena ya. La oremba es más tranquilo allá, porque oremba moría junto a los sufía, mano. Tres años atrás, hoy queda con la mitad, y que estamos ya recuperando el año de territorio, para que este vela de Estados Unidos tenga resultados también. Para yo llevo, güey, no hay que tomar ya, oñeme, o la Estado, o me, ella, todos sintieron, oye, a ver, presente allá. Y que todo, ya hemos avanzado, ya hablamos de producción. Lo mitad plantea, pero tenemos modelo de asentamiento, a modelo de producción, a tenemos modelo de hombre diferente. Nos enteramos que había un lugar, ¿verdad? Que había un grupo de campesinos que querían entrar a través de una organización, la organización OLT, Lucha por la Tierra. Y vinimos como para conocer el lugar y ver cómo eran los reglamentos acá. Y nosotros llegamos un jueves y nos llevamos la grande sorpresa que el día lunes ya vino el gran desalojo, el primer desalojo que después de un año tuvieron ellos. Pero después fuimos avanzando, volvimos a ganar el lugar y fueron viniendo gentes, ya somos ocupantes, ya con... cada uno con 10 hectáreas, ya cada uno tenemos nuestras chacras, ya tenemos vaca, chancho, gallina. La yuango inocente de una vez, algo así. La apoyante que a un día puente y esta timba es alimento ya. Muy bien, buenas noches, vecinos del barrio Santo Tomás, del distrito de San Lorenzo y también los amigos y compañeros vecinos del territorio social, en este caso Marca Italia, y también presente Virgen del Rosario en representación de la comunidad cercana también a esta comunidad, presentes todos. Hoy nos reunimos en un programa que está dirigido por el señor Alfredo Jaegli, en cuya representación me toca a mí conversar un poco de todo lo que tenga que ver con nuestras motivaciones, nuestros sueños, nuestras esperanzas, nuestra historia y todas las perspectivas que tenemos cada uno. ¿Y qué esperamos como vecinos, si bien en el caso de Marca Italia, en el caso de Virgen del Rosario, Santo Tomás, ya han logrado una tierra, una parcela de tierra y una vivienda a lo mejor, pero qué sigue en adelante, qué tenemos, cosas que de repente sea, digamos, la motivación que estamos buscando? Entonces, esa es la razón de que nos reunimos hoy
en el marco de un programa que se llama Cenando con Jaegli. Entonces, está abierto para que conversemos. Yo tengo aquí en mi mano una lista de compañeros, compañeras, vecinos. Me gustaría escuchar un poco su opinión en cuanto a cómo le toca de cerca el tema de la salud, la educación, medio ambiente, el empleo y, por supuesto, en general, todo lo que atañe a la situación, en este caso, comunitaria, pero también nacional. Bueno, entonces está abierto este espacio para ir participando. Me gustaría escuchar, en este caso, al compañero Wilfrido Acuña. Sí, por favor. El micrófono, por favor. Buenas noches, gentes. Si me cuida mar que tal le pedí desde el principio la oye y quiero morir allá. Están más programa oye ya po, están más rojasá. Solamente se la esa agua te la y falta ya la título de propiedad na y ahí tiro hueco la interrogar la mar que tal le pues pega se la anda y coa ya la mba esa baja la y coa se la ya la mba epa hoy la en donde pega llevar la na y ahí tira oye repartía todo lo la título. Y Catupayicuá quiere decir que todavía no está concluida, digamos, la tarea. No, todavía no. Pasa por la titulación de los terrenos. Sí, así mismo. ¿Qué implicaría por lo menos obtener título? Entre otras cosas, ¿qué beneficio puede traer un título de propiedad para la familia, para los vecinos, ¿verdad? Y bueno, si vos tenés un título de propiedad, si vos tenés un título de propiedad en mano, vos tenés garantía de todos lados. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos. Sí. Para una garantía de nuestra familia. Una seguridad jurídica. Sí, así mismo es. Eso es lo que todavía no sabemos por qué ni dónde estamos.